Este es el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de noticias. Bienvenidos. Estos son los títulos más importantes del momento. El día sábado 9 de los cursantes se realizó en la ciudad de San Gabriel la misa campal del primer mes y fatídico y vil asesinato de quien en vida fue Fernando Alcibiades y de Vicencio Valencia. Sus dirigentes, representantes, unidos en el dolor familiar y nacional, mencionaron que se sigue demasiadamente en el dolor de la muerte de su líder. A pesar del dolor, seguirán con el legado de Fernando Villavicencio, sin flaquear pese a la situación, seguirán luchando por sus ideales, ya que hoy se dio la misa del mes, teniendo con la participación de personas de alto nivel de la provincia del Carchi, como del Cantón Tulcán. He aquí la intervención del señor Arturo Padilla, representante del movimiento Construye. Buena gente, en nuestro informativo, el semanario carchense.com digital. Muy buenas tardes, estamos con Arturo Padilla, es un líder del movimiento Buena Gente Construye. Hoy pues se vivió un mes de la fatal muerte y el asesinato y el vil asesinato de un gran líder que iba a ser el presidente de los ecuatorianos y dejó un legado para que el Ecuador sea libre, soberano y viva en paz, Fernando Villavicencio. Arturito, coméntenos cómo se vivió estos momentos de paz, de unidad aquí en el Cantón Montúfar. Bueno, estimado Orlandito, definitivamente pues Montúfar, y especialmente quien habla, es el que ha sentido demasiadamente fuerte la muerte de Fernando de Villavicencio. Yo estuve en la ciudad de Quito dándole el último adiós, como se dice, y dentro de eso pues seguimos con el legado de nuestro líder. No vamos a flaquear bajo ninguna situación. Nosotros, como yo había puesto en un chat, yo seguiré a Fernando Villavicencio hasta la muerte. Seguiremos luchando. Hoy hemos dado la homilía de visita del mes de nuestro líder y hemos tenido la participación de personajes de alto nivel, tanto de la provincia como del Cantón Tulcán, y dentro de ello pues hemos tenido un éxito en esta homilía, donde nuestro párroco ha dado su mensaje muy positivo, incluyendo inclusive de que los justos muchas veces llegan a esa situación, como fue nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por el pueblo, por el mundo, porque haya paz, porque haya amor, tranquilidad. Ajá. Y de esa manera quiso también un poco comparar con la muerte de nuestro querido Fernando Villavicencio. Por otra parte, manifestó que es muy importante conversar con los candidatos que están postulando con la candidatura de Daniel Domoa para poner los puntos de vista, siendo un principal que lo tiene como petición en esclarecer el vil asesinato de su líder Fernando Villavicencio y puedan irse a la cárcel para que vayan a cumplir su condena los asesinos. En este caso es importante conversar con la candidatura del segundo lugar que alcanzó el señor Domoa. Es importante conversar con ellos. Nosotros nunca nos vamos a reunir con los correístas, que es un concepto, pero sí queremos sentarnos con los señores de la candidatura de Novoa para poner nuestros puntos de vista. Y un principal que yo lo tengo como petición es que se debe de seguir hasta lo último, hasta esclarecer el asesinato de nuestro líder Fernando Villavicencio, y puedan irse a la cárcel, porque eso es lo que se necesita, que vayan a cumplir a la cárcel, porque no han matado a una persona así nomás, mataron a un héroe que está ya considerado a nivel de Latinoamérica, porque definitivamente usted conoce. Por último, manifestó que hoy Fernando Villavicencio es declarado como héroe a nivel nacional e internacional, siendo el primer combatiente de la corrupción que atraviesa el país de los ecuatorianos. Jamás se reunirán con los correístas, sino que se sentarán a dialogar con Daniel Noboa y llamando a la dirigencia nacional, a la candidatura, para buscar soluciones para el país y no buscar puestos, sino para que el Ecuador pueda vivir en paz. De que fue el primer combatiente de la corrupción, del narcotráfico
y de toda esta maldad que existe en nuestro país. Entonces, Orlandito, pienso de que llamo a la dirigencia nacional de la candidatura de Noboa para que nos sentemos a conversar. Y nosotros no es que vamos a pedir alguna situación de puestos o cosas por el estilo. Necesitamos el esclarecimiento y algunos puntos de lo que nuestro líder Fernando Villavicencio dejó en pie para que este Ecuador pueda progresar. Gracias, Arturito. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo. Tienen piscinas en Miami, mansiones en Europa, sus hijos estudian en universidades extranjeras, tienen cuentas en paraísos fiscales. La plata que falta en vuestros hogares es la plata que sobra en los hogares de estos mafiosos. Para eso quisieron el poder, para robarse. Y claro que se robaron. Hoy tenemos refinerías que no existen, como la refinería de Laromo. 1.500 millones de dólares botados a la basura. Obras faraónicas con sobreprecios. No hay una sola obra de ese gobierno que no esté marcado por la corrupción. Compañeras y compañeros, me podría quedar toda la noche, pero no dar ni un canelazo. Con este frío, no hay ni un canelazo. Los correístas temblando están. Los correístas temblando están. Los correístas. Lleven la buena nueva esta noche. La buena nueva, que del Carchi al Macará, que del Carchi a Manabí, donde estaré el día de mañana, hay un pueblo valiente, hay un pueblo indignado, digno, humilde, como ustedes, que proclaman el triunfo de la gente buena. Pues no tiene nada. Mentira. Miren, antes de despedirme, yo no les vengo a pedir el voto. Yo les vengo a decir que ustedes van a votar por ustedes. El 20 de agosto, ustedes van a votar por la mafia o por la patria. O gana la patria o gana la mafia. No hay otra alternativa. Va a ganar la patria. Vamos a barrer el 20 de agosto en las elecciones. Y si es en primera y una sola vuelta, mucho mejor. Una sola vuelta.
pero sí les vamos a decir, y esto me voy a llevar a todo lado, vamos a sacar a las mafias del poder, vamos a recuperar el petróleo para los ecuatorianos, vamos a recuperar la plata que se robaron a la Policía Nacional, 900 millones de dólares de Dispol. ¿Sabe lo que significa eso? Robarle los huevos al águila, se llama. Solo en un gobierno de mafiosos pudo haber pasado. Yo me comprometo con toda la policía en servicio pasivo, con la policía en servicio activo, a recuperar ese dinero perdido y a enviar a la cárcel a todos los mafiosos que se robaron la plata. Y también vamos a defender la seguridad social para garantizar que los jubilados de mi patria tengan una vida digna. ¿Están de acuerdo conmigo? Y con este berraquillo, que vea bien la mafia, con este berraquillo carchense, vamos a sacar a todas las mafias del petróleo, de la electricidad, de la telefonía, de las aduanas y la seguridad social. Se viene el fin de la mafia. Este país no es un país pobre. Este es un país empobrecido. Como siempre digo, a este país no le hace falta plata. A este país le sobran ladrones de cuello blanco. Y con este berraquillo vamos a mandar a la cárcel a todos los ladrones de cuello blanco. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No se escucha? Valientes y berracos como los carchenses. Reportó Orlando Cabrera para el semanario cachense.com digital, para Sanga Estéreo 04 Online, conquistando el ciberespacio a nivel nacional, para Radio Todelar de Colombia y Comunicación Nariño.